estamos aquí con Pedro Casabrán. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ahora mismo la corrupción está de máxima actualidad con el caso, ¿no? Sí, es verdad, hoy es un gran día, hoy es un gran día para el caso NOS. Sí, sí, ahí hay una película interesante con más actores y más protagonistas que la nuestra. Espero que se haga con más medios. Pues lo que iba a decir, ¿es como el Iñaki Urdangarin, por ejemplo, ya que no tiene que grabar? No, es mucho más guapo que yo, más flaco, más alto. Y tendría que hacer un gran trabajo de caracterización. ¿Cómo te preparas un personaje tan real y que todo el mundo sabemos cómo está? ¿Cómo te lo has preparado? Bueno, yo lo he preparado como se me ha ocurrido a mí, que cada actor podía haber hecho un trabajo diferente. Yo trabajo mucho con cierta intuición, cierta ensoñación, o sea, soñar un poco en lo que puede ser el personaje o el personaje que yo quiero que salga, y no tampoco siendo demasiado fiel a la realidad, porque realmente he visto a Bárcenas poco en algunas imágenes de televisión y bueno, un poquito fijándome en cuatro detalles muy característicos como puede ser la voz o la velocidad con la que habla, y a partir de ahí se crea, y a partir de ahí surge la magia. Sí, de hecho hay que recordar que esta película estaba basada en una obra de teatro que hicisteis, ¿verdad? Sí. Que además que estuvo en el Teatro del Barrio, creo. Sí. Y realmente ya tenéis un buen trabajo ahí de fondo. Sí, sí, bueno, la obra de teatro ha servido para que llegáramos tanto Manolo como yo muy entrenados a rodar la película. Se ha hecho muy poco tiempo, sin posibilidad de ensayar, y entonces el teatro yo creo que es la base, muchas veces es la base del cine, o siempre lo ha sido, lo que pasa es que hay un tiempo en que eso no se tiene en cuenta, y en este caso, bueno, es como una obra de teatro ha llegado a ser una película tan necesaria, con tanta repercusión. Bueno, hay que recordar que estás nominado esta noche a Mejor Actor, por el papel de Márcenas. ¿Cómo se siente cuando te nominan a un premio con tanto trabajo como el que nos has dicho que ha sido el tuyo? Bueno, pues la verdad es que es la primera vez que tengo esta nominación y estoy muy ilusionado, pues como un niño que te hace un regalo muy importante por primera vez, porque llevo muchos años trabajando y bueno, y siempre aspiras o siempre sueñas con que te llegue este momento, y bueno, y aquí está, que voy a decir que estoy encantado. Después de interpretar, digamos, al malo de España, que es Bárcenas, un personaje heroico que querrías interpretar, ¿qué te gustaría? Bueno, no creo que sea el malo de España, hay otros malos, hay más malos por ahí. Y un personaje que heroico, que sea un bueno. Sí, alguien que sea bueno, que... No sé, los buenos siempre me resulta un poco aburrido. Sí, ¿verdad? Sabemos que los malos son más claros. Pues un saludo para movies.es, ¿no? Y nada, que hagamos mucho cine y que lo veáis.